¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí, Fran Triple X73, trayendo un gameplay de... ¿Cómo no? Stoneheart, para el disfrute de todos vosotros. A ver, chicos, nos quedamos... como veis, tenemos el modo alerta activado incluso. Tenemos protección puesta aquí, porque a través de esta escalera nos vienen aquí unos bichejos del más allá, del inframundo, parece. Parece que del inframundo, tíos. Este parece el más fuerte, o parece ser el jefe. A ver si quitamos esa escalerita que la pusimos para pillar cosas y... Y se nos ha olvidado de quitarla. Y aquí estamos también con el tema de la escalera, un cachondeo. Vale, lo que sí es que tenemos la alarma. Ahora, otra cosa. Alex and Code ya va... Ha pasado level 2, ¿vale? Con lo cual Alex and Code yo en un momento dado lo puedo cambiar ya. Por fin... ¿Vale? Vamos a cambiarlo. Vamos a quitar la alarma para que se puedan cambiar. Y vamos a subir a otro guerrero, porque estando como está la cosa, en este caso va a ser Alexito Rebollo. Alexito Rebollo, tú vas a pasar a... Espérate un momentito. Alexito Rebollo no, porque Alexito Rebollo vale para más cosas. ¿Ves qué? Alexito Rebollo... Vale, pues Cronus. Cronus, que eres fuerte, pero de lo demás está regular. Te cambiamos a arquero. Aunque el otro todavía no soltó el arco, como hicimos un arco de más. Perfecto, perfecto, perfecto. Y podemos tener... ¿Alguno más ha subido ya de level? ¿Migueles? Migueles ha subido también. Y Nerea también. Han subido todos, ¿eh? Vamos a subir a dos. Ahora mismo solamente. Armadura no sé para cuántos teníamos ni nada de nada. Bueno, a ver si somos capaces. Mira, hemos plantado esto, perfecto. Esto, una vez que salga podemos cosecharlo. Que nos va a venir muy bien. Tema de que tengamos ya fibra y tengamos plantitas plantadas. Y bueno, aquí atacan esta gente de noche. Vamos a cambiar la ubicación de... De protección. Vamos a venirnos más para acá. ¿Por qué? Pues porque como quiero que se cambien de... De hecho, espérate. De hecho, quítalo para que se puedan cambiar. A ver si nos da tiempo. Y le damos marcha al juego. A ver si esta gente viene a cambiarse rapidito y ligero. Espérate, porque es que no me hacía los cambios. No me hacía los cambios, tío, cuando estábamos en pausa. Venga, va. Ve, ahora va. Ahora va, tío. No, no, no me jodas. Mira, Alex and Co ya lo ha hecho. Migueles ya lo va a hacer. Sí, sí, Cronu ha pillado. Vale, tenemos... Migueles, ¿tú lo vas a hacer o no lo vas a hacer algún día? Vale. Ya, ¿no? Vale, ahora sí. Creo que sí. No hay mucho caso. Pero ahora os venís a... perdón, a proteger esto de aquí. Ya inmediatamente. Y todo el mundo para adentro. Siempre me confundo. Los banderas están dentro, todo el mundo para adentro. Mira, ¿quién eres? Migueles. Dos huevos tienes, Migueles. A ver, y los otros no estarán dormidos, ¿no? Vienen, ¿no? Bueno, Migueles, te has puesto ahí tú en plan... Como no venga el curandero rápido. Mira, ahí viene a ayudarte Alex and Code. San Code que no tiene armadura, pero... Uf. Ahí viene el curandero. Venga, rápido, rápido, curandero. Ahí, ahí. Cura este. Alex and Code, te están dando hasta en el cielo la boca. Mira al curandero. Ahí, que el curandero era Carlo Magno. Bueno, ahí está. Alex and Code tiene poca vida. Alex and Code, corre por tu vida. Alex and Code, vas a cascarla. Podríamos centrarnos en uno. Y así, eso es. A por este todo el mundo. Todo el mundo por este. He dicho todo el mundo por este. ¿Me entendéis lo que es todo el mundo por este? A ustedes no hacéis caso ni nada. Alex and Code está la caca. Ahí va curando el curandero. Vale, ahora por este. Y yo tú me quitaba de ahí, porque va por ti. Ah, no, mira, va por... Ahí. A ver, ¿y tú por qué te vienes aquí a tirar con el arco, tío? Si tienes arquero, vete.
Si nos cargamos a este primero, mejor, ¿verdad? Nos lo quitamos de en medio ya. Eso es. Te va a dar. No sé si te lo has visto, pero te va a dar. Vale, este que le queda. Vale, endiña, endiña y... endiña, endiña. Joder, tú, no hay manera, ¿eh? No hay manera, no hay manera. Menos mal que tenemos el curandero aquí curándonos. ¿Cómo va esto por aquí? Oye, pues genial, ¿eh? Genial, genial, genial. Los dos arqueros se han apañado. De escándalo. De escándalo, chicos, de escándalo. Vale. Podéis, everybody, podéis, los cinco, podéis no hacer nada ya. Tú sigue curando ahí a esta gente. Y quitamos el combate. Y tenemos Daily Update. ¡Oh, porque poquito que no cumplimos! Y tenemos el Goblin. Esto es arriba. Arriba, escúchame, le hemos quitado la escalera. La Virgen. Por favor, ¿me podéis quitar esa escalera? Hasta que nosotros, porque entonces lo de amurallar, todo esto no vale para nada. Esta la han quitado y no se ha quedado nadie arriba, ¿no? Bien, 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 bien. Habéis sido listos, chicos, listos. Ahora aquí la quitará uno y se quedará abajo. Venga, viene, viene a quitarla, a ver. Esto quiero verlo yo. Qué bueno, 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 bueno. Trae de retán. Trae de retán en 39 horas, ¿vale? Oye, el otro... ¿hemos pasado de él o qué? ¡Uf! ¡Qué frío invierno! Oye, ¿a este no lo cura nadie o qué? ¿El herbalista está haciendo pociones y eso? Sí, sí, va detrás este curándole, ¿eh? Aunque no lo deis cuenta, va detrás. Mira, ¿ves? Va detrás, dice, yo te curo, yo te curo. Yo te curo, yo te curo, tú habla con este mientras yo te curo. Ay, 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 este es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión, vale, tenemos dos arqueros. Que yo sepa que tenemos ahora mismo. Dos arqueros. ¿Dónde están los guerreros? Dos guerreros. Dos guerreros, dos arqueros y el Carlomagno. Vale. Cuando tengamos más gente, no hemos cumplido. ¿Por qué no hemos cumplido? ¿Por comida quizás? Porque comida sí teníamos, ¿no? Ahora por riqueza. Ya me acuerdo ya. Hay uno tocado, a ver si Carlomagno termina ya con uno. Es lentillo, el pobrete. Homo de Migni. Vale, okidoki. ¿Cómo va mi muralla? Joder, ni el escorial, tíos. Joder, que ni el escorial. What the fuck? Ni el escorial, lo que yo diga. Ustedes entran por la puerta y después también te entran por donde salen las narices. What the fuck? Necesitamos gente, ¿eh? Estas murallas son... estas se hacían muy pronto, pero estas murallas se hacen tardísimo, tío. Más vale que amurallemos primero de madera, ¿vale? Vamos a amurallar aquí ya, de madera. A ver, esto, please. Son plantíveris. ¿Las pilláis? ¿Me las pilláis? Y vamos a poner aquí... por lo menos vamos a cerrar aquí. Aunque sea con una... de madera. Realmente, vamos, ya la cambiaremos a piedra como es nuestra intención. Pero viendo cómo está la cosa, tú, sinceramente, nos vamos a... a amurallar. ¿Cómo es? Hombre, da pena, porque después de destruirla, tú, y es una historia, ¿eh? Pero es que tardan muchísimo, ¿eh? A ver, si yo pongo aquí... si yo pongo aquí... aunque sea de la normal esta, tú. Basic. Es más bonita la otra, ¿eh? Dejadme de tontería, ¿eh? Más bonita la otra. Ahora también, aquí no vamos a hacer torre, desde luego. Porque no veo que están tratando de hacer la torre. Vamos a hacer... aquí están las murallas. Vale. Una con escalera. What? No te creas tú que cabe mucho aquí, ¿eh? Vale, vamos a poner entonces primero la de la puerta. Vamos a poner primero la de la puerta. Qué bonita la puerta. Y lo que hacemos es que... a ver, qué distancia... que no pille... vale, esta es la distancia. Vale, la quiero aquí. Ni más para allá, ni más para acá. La quiero ahí. Ahora me hacéis andamio por aquí y no verá que me liáis, macho. De verdad.
Vale, ok. ¿Y esto es puerta a puerta? Pues yo no veo puerta aquí, ¿eh? Después podremos salir y entrar por ahí, ¿no? No sé yo, ¿eh? Si la estamos cagando bien cagada. Mejor la estamos cagando, ¿eh? Bueno, ya veremos. Si no, puedo destruzaremos algún bloquecito y... Mira, ¿yo te va a venir a construir esto? ¿Qué ganas tenéis de construir? ¿Cómo es? Si no las va a construir, ¿cómo van a venir? Ahora sí. Vale. Y otra que va a ser... Una con escalinata. Es más vale haber puesto de las de... Las de madera normales, que sí tenían puertas. Esto yo no sé si es puerta, ¿eh? Yo no veo puerta aquí, tú. Digáis lo que digáis, ¿eh? Esto es muy bonito, pero no es una puerta. Vale, se aproxima un trader. Pero esto no es una puerta, ¿eh? ¿Dónde está la puerta? A ver. Ya se ha ido el... Hostia, el obelisco, qué guapo. Esto es lo que hemos puesto. Pero esto es para el río, tío. Me parece a mí, ¿eh? Watergate, tío. Esto es para el río. Estamos aquí haciendo el canelo. Highward Arc. Un arco. Y después le podemos poner puerta. Esta es, tío, la puerta, ¿no? What the fuck? What the fuck? A ver. Esto de aquí. A ver. Modo construir. Esto de aquí. No solo pausa, sino fuera. Vale, que sí. Vale, quiero que me construyáis. Hostias, qué guapa, tío. Ahora no, vea tú lo que... Pues la otra también hay que destruirla, tío. ¡Joder! Esto van a tardar la misma vida en hacerlo, lo sabéis. A ver, y si la ponemos por ocupar más espacio. Hostia, qué guapa es, ¿eh? Es guapa de cojones. A ver. No puedo venir uno para acá. A ver. Me estás troleando, tío. Con los bugueos. Ahí. Hostias, qué guapa es, tío. ¿Y esto por qué se queda así a descubierto? Esto habrá que rellenarlo. Pues si no, se nos va a colar por ahí, ¿no? A ver, también puedo. A ver cómo era esto. Esto puede ser la leche. Walls. De piedra. De este color. Ahí entaponamos. Vale, construir. Esto va a tardar la vida, chicos. Esto va a tardar la vida, ¿eh? Y pero esta puerta no vale. Esto que estamos haciendo aquí no vale. So pena que después destruyamos un goblin. Se aproxima. ¿Dónde? Arriba. Hostia, que de goblin hay aquí ya, ¿eh? Esto más vale destruirlo ya que no aparezcan más, pero... A ver, la podemos dejar y hacernos aquí después la puerta. Y queda eso sí, el paso del río. El paso del río no vale para nada. Pero bueno. Es que ¿qué le queda a esto, tú? Es que destruirlo ahora da cosa, tú. Bueno, sí, mira, si antes lo digo. Pero claro, por eso entran por ahí, tío. Esto habría que cerrarlo de alguna manera. Vamos a construir... Splitty walls. Quiero hacer un walls. Aquí. Cerrado. Construir. Atención, contiene estructura no válida. Asegúrate que ninguna estructura sea roja. Vale, el que tengo que quitar primero esto, tú. No me jodas. Vale, ya habéis puesto andamios. Ya lo habéis terminado. A ver, ¿cómo quito yo ahora aquí? Vale, quiero borrar. Con el control. Ah, vale. Quiero borrar. No, me lo va a borrar. No me borra todo, me borra. Me borra esto de aquí, vale. Vale, ¿cómo me lo elimina, tío? Pues mandola. Esto. A ver, esto. Esto quiero borrarlo.
What the fuck? Qué follón el lío yo con esto, ¿eh? Claro, no, no tiene costo porque lo que tiene es... ¡Hala! ¡La mierda! ¡Hala, la mierda! ¡Fran, has dicho la mierda! Ya sé que he dicho la mierda. Siempre se ha quejado la gente del tema de construcción en este juego. Está aquí la puerta esa grande también. Vamos a tardar la vida en hacerlo. Otra vez todo abierto, tío. Me quiten esa escalera. Y de aquí algún día me quitáis esto, ¿no? Todavía no, ¿no? ¿Cuándo voy a terminar esto de aquí, tú? Mira, la torre es la misma vida, tío. Lo que van a tardar en hacer aquella puerta. Lo bonita que nos va a quedar la ciudad, pero tela marinerita, ¿eh? Ya han empezado, ¿eh? Con dos cojones. Estoy por pausarla. A ver, vamos a pausar esto. Puedo pausar esta construcción. Esta construcción. Pausala. Irse allí. Irse allí y ya acabamos luego esto. Vale. Quita la escalera para que yo vea si cabe aquí el bicho. Y lo bonito que nos va a quedar. Esto habrá que rellenarlo otra vez. Es decir, todas estas piedras que hemos sacado para volverlas a echar ahí dentro. Podemos dejar un boquete ahí. Vamos a hacer bloques. De color... Este color es... De piedra. De color... No sé. Así es. No, es más clarillo. Este. Este. Tengo que rellenarlo todo, tío. También podríamos hacer... Eso es, lo dejamos hueco y ya está. Y gastamos menos. La escalera no la voy a quitar todavía. Porque si no se me va a quedar alguno encerrado. Ya sabes que son muy, muy torpes. Qué torpes. A ver, ¿por qué me haces esto? No me hagas esto. Quiero... Uy, a lo que te salga del agüito. Míralo, ¿por qué me lo haces para allá? Míralo. Qué troleada me marca esto a mí, ¿eh? Bueno, pues, ¡ira! Ahora. Ahora te he cogido. Ahí han tocado los aplausos, significa que han hecho algo ya ellos en condiciones por sí solos. Cuando ponemos 3 es cuando me ha dejado, ¿no? No, me sigue sin dejar. Esto es un cachondeo. Tío, ¿qué me va a hacer? ¿De ir uno a uno? No, ¿verdad? No me jodas. Que me cago en todo lo cagable. What the fuck? ¡Que no! Bueno, y haciendo eso. Construir. Vale, la puerta. ¿Cabe o no cabe la puerta? Es que ahora está que no esté esto porque la puerta ocupa mucho para atrás. ¡No! Uf, pues los tenemos aquí al lado, ¿eh? Yo, fijaros lo que os digo, ¿eh? ¿Cuántos son? ¿Dónde están atacando? ¿A quién atacan? Que van a venir, ¿no? A ver, ¿dónde está el ataque? Yo no veo ningún ataque, ¿eh? Venís aquí a proteger. De hecho, si son estos los que están atacando, voy a venir aquí. Ya, venís aquí, porque si no vais a iniciar ataque sin que venga el curandero, que siempre llega el último. Ahí van, ahí van. Ahora estoy dejando esto sin nadie y ya verás tú la risa que es aquí el ataque. Se ha puesto la música, pero vamos, me ha señalado allí, ¿eh? Vale. Vale, ok. Vale, ya llegan. Llegan primero los guerreros, por eso vamos a esperarnos. Mira, ya tenemos... Ya está uniformado todos. Sí, los veo ya uniformadetes. Y las mazas y eso lo han cogido. Vale, todavía falta gente aquí, ¿eh? ¿Dónde va este?
Paloma tiene poca vida. Hostias. Hostias. Sí que sí, ¿eh? Sí que sí. Hostia, que a Paloma le han dejado turulata. Ya sabía yo que había aquí bronca. Venga, va. Antes de que venga el otro. Al ataque. Problema es que no ha venido ni el curandero. Está durmiendo el hijo de su madre. Pues sin el curandero ya verás tú las risas. Ahí tenéis antera que le estamos dando. Vale, perfecto. Perfecto, muy bien. Eso han salido a correr. Vale. Ahora iremos por Paloma. Paloma, ¿qué hace allí? Paloma, tía. Paloma, no te me mueras. Para que puedan venir a ayudar a por ellos. Ahí viene el curandero. Venga, venga, venga. Venga, venga, corre, corre. Corre, huye. Vení por estos dos. Que no tienen escapatoria. Ahí. Y a ver si viene ya alguien a recoger a Paloma. Porque ya he desactivado la alarma para eso, para que puedan moverse. Vale, uno que ha caído. No, de hecho, queda solo este, creo. ¿Una manada de qué? ¿Atacamos a este? Ahí, ahí, ahí. ¿Una manada de qué? ¿Dilute Day? Oh, ¿por qué poco? De riqueza, ¿eh? Quizás mañana. ¿Qué ha pasado? Una manada de caribús. ¿Where? Vale, a ver, chicos. Chicos, por favor, destrozamos ya que estamos esto de aquí. El campamento donde lo tenían esta gente. Por aquí era, ¿no? Yo lo he soñado. ¿Ya lo habéis destrozado todo? No, ¿no? Porque ahí quedan cosas. Y hay que destrozarlo para que ya no vuelvan. A ver, ¿alguien ha venido por Paloma o qué? ¡Paloma! Paloma no está. Imagino, quiero pensar que alguien se ha ido. El trader que volverá en 10 horas, ¿vale? ¿Ya está? ¿Ya estáis listos? Mira, este está, ha venido a recoger cosas. A ver, Paloma, estás bien, ¿no? ¿Dónde estás, Paloma? ¿Paloma? ¿Where is Paloma? ¡Ahí está Paloma! ¿Quién es tu salvadora o salvador? ¡Kena Gurdrun! ¡Kena Gurdrun! Muy bien, Kena. A ver, vosotros, a casa. Ya vamos cogiendo fuerza. A ver si cerramos esto. Al final se quedará uno ahí dentro metido, ¿que no? Y esto también algún día, ¿eh? Vale, piedra estamos sacando. Importante eso, ¿eh? Importante, importante. Si no... Si, ya hemos terminado de sacar aquí piedra. Un trader... Que si le doy 5 nos da... no me interesa. 5 espadas de... Anda, a tu casa. Que hablando de espada, habría que hacer alguna espadita más. Por aquello de cuando vayamos a subir algún arquete más también. ¿Escudos tenemos para todos? No lo tengo yo muy claro. Hazme... Yo creo que sí, ¿eh? Y que además que los tenemos de bronce, ¿no? No hay mucho caso, pero... Yo creo que sí. De todas formas, va a hacer también... Por si tenemos que subir. Nunca está de más. Hazme 3 de estos. Muy bien, Fran. Lo ha puesto de 1 en 1. Pues... Que haga 1 y 1 y ya vamos viendo, tú. A ver... Ahí. Ok, Mackey. Pero yo creo que sí, que teníamos mazas y teníamos historia. Las mazas no las han cogido. ¿Dónde están las... Where is las mazas? Es que yo no las he visto yo con mazas, ¿eh? A ver. ¿Y las mazas estas, tío? Y de este hicimos uno también, ¿no? Y la armadura esta... Ah, necesita ser level 2. Pero esta armadura es cañón, ¿eh? Su casco cañón.
Vamos a hacer para la gente que tenemos, ya los que vayan subiendo, que vayan cogiendo, que van soltando a esta gente. Pero si sí, vamos a craftear dos armaduras de estas, dos escudos de estos y dos cascos de estos. ¿Vale? Y de pal Lucas podríamos hacer de acero. Ah, tenemos aquí armadura de acero, también, cuidado, que no es poca broma. Que no es poca broma, pues que cojan la que ellos consideren más oportuna, Cuidado, yo no me voy a meter en esto. Y para el mago también, el este que le da más de defensa, Tenemos un solo mago. Pues uno. Pues vamos aquí ahora. Bueno, de hecho, a ver. Fuera esto, fuera esto. Y sí, yo creo que sí, que las vamos a hacer de acero. Pues no los veo a ellos vestidos, los veo vestidos. Ah, sí, han cogido las mazas, tú, han cogido las mazas. Qué bueno, llevan las mazas. Y los escudos, llevan los escudos también. Vale. Fuera estos escudos. Ok, pues armaduras mejores aún, No digo nada. Ahí, a la lumbre del fuego, tranquilitos. Despedimos el episodio. Mil y una gracias por acompañarme. Y no olvidéis que debéis ser más buenos en la vida que yo jugando. Esta vez hemos ido... le hemos devuelto a Paloma ese rescate que nos hizo a todos, yendo a rescatarle, a pelear por ella. Que no sé todavía lo que hacía por ahí. Ya me lo explicará Paloma algún día. Ser más bueno en la vida que yo jugando. Bye bye.